Este año estamos aquí como cada 31 de mayo para celebrar el Día Mundial Sin Tabaco y lo hacemos de una forma diferente a otros años debido a la pandemia del coronavirus a través de las redes sociales. Siempre queremos hacer hincapié en que es fundamental pues, el abandono del hábito tabáquico porque es el principal causante de las enfermedades respiratorias y de otras enfermedades cardiovasculares. Entonces este año hemos decidido pues, a través de nuestros trabajadores haceros unos vídeos en los que contesten algunas de nuestras preguntas sobre por qué debe incentivarse a dejar de fumar desde que uno es joven, cuáles son las consecuencias que pensamos que tienen el tabaquismo y algunas preguntas más que veréis en el vídeo que hemos preparado. ¿Qué consideras que merece la pena dejar de fumar? Pues bueno, yo misma lo he intentado dejar varias veces y cada vez que lo he hecho he estado mucho mejor, me he encontrado mejor, más activa, menos cansada y que se nota. Bueno, ¿qué mensaje de ánimo le darías a la gente que como tú están en esta situación para dejar de fumar? Yo he sido fumadora desde los 20 años y fumadora de muchos cigarrillos al día, de más de un paquete al día. Es la salud, por supuesto, me siento mucho más ágil, me siento que no me canso tanto, pero sobre todo es la libertad, no de buscar el momento de fumarte ese cigarrillo a escondidas o que molesta el humo a los demás. Me siento libre. Los beneficios que van a notar principalmente los pacientes son tanto a nivel respiratorio, cardiovascular, sistema nervioso, en la piel, en el sentido del gusto, del olfato y sobre todo, lo más importante, en la hora de prevención de cáncer. No solo el cáncer del pulmón, que es el más importante, digamos, prevenible una vez que se deja el tabaco, sino el cáncer de laringe, el cáncer de vejiga, el de estómago, etcétera.